Hello, hello, good evening. How are you? Good evening. Good evening. How was your weekend? Oh, that was great. Thank you. What about yours? Oh, it was great too. Oh, nice. I'm glad. I'm happy. Yes, I'm happy too. But okay. It's very, very hot, the oh, yeah, weather. I know. Yeah, it was like, oh my God. Okay. Larissa, how are you today? Fine? Ay, teacher, bien, gracias a Dios. Okay. Vamos a ver. Bueno, primero, una gran bienvenida a nombre de Inglés Corporativo. Me alegra mucho que estemos aquí juntos iniciando nuestra segunda semana del módulo, ¿verdad? Y a continuación, quiero que me cuenten cómo les ha ido con la plataforma. A ver, ¿tienen algún ejercicio? Sí, teacher. Erwin, dígame. El 5-10, teacher. El 5-10 es la... 5-10. Correcto. Ok. Ya. La segunda respuesta sería... Ya casi al final, ¿verdad? Muy bien. Vámonos para el 5-10. Vamos a ver, ya, acá estamos. Ya casi estamos ahí. Estamos ahí con el presente continuo, ¿verdad? Correcto. Vamos a ver, está cargando. Ya. Ok. Oh, yes. Ok. Aquí tenemos las actividades de las personas, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, ¿cuál me decía? ¿Cuál, específicamente cuál el tercero, creo que es el. Okay. Es la pregunta, was. Who's having breakfast? Occidental, correcto. Okay, who is having breakfast? Veamos. Okay. ¿Quién está desayunando? Vamos a ver, él está aquí a las 7 de la mañana. Ellos están comiendo a las 12 del mediodía. ¿Quién entonces? Sería... Sue y Tom, parece. Sue and Tom. Ok, vamos a ver. Sue and Tom. Y nos vamos en plural. Are having breakfast. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, estamos bien. ¿Sí? Son dos personas, entonces vamos con el verbo to be. Y le recuerdo, con are. Y le recuerdo que para el presente continuo vamos, verbo to be y el verbo con ing. Are. Sí, it's ¿verdad? Yes, right? Muy bien. ¿Cuál es la siguiente? Tenía otra, ¿verdad? Era breakfast. ¿Qué número es, perdón? Those are my mark. ¿Cuál es la otra qué número es la otra que decís? ¿Es de este mismo ejercicio? No. Yo solo ahí tenía esa duda, okay. Solamente. Muy bien. Ok, pero estamos bien, ¿verdad? Sí, solamente sí. En esa. Ok, muy bien. ¿Hay algún otro ejercicio que quieran que veamos acá en la plataforma? ¿Me cuentan? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Si recuerdan algún ejercicio, dígame. Hola, buenas noches. Yo tengo uno ahí donde, solo que no me recuerdo cuál es, creo que es del 2, donde hay que poner I am, am I, y en el último no encontré uno que coordinara para poder, para poder cerrar lo que estaba haciendo. Veamos si es porque esta. Me dicen uno, am I, uno donde lo he estado buscando y no logré entrar a tiempo antes de terminar. Ok, con mucho gusto. ¿Será este? Antes de este. Ajá. Entonces será este. Verbo to be, era el verbo to be. Ok. No, ¿verdad? No es ese. No es ese. Veamos entonces. El anterior es en la sección. Sección 1 todavía no teníamos el verbo. Sí.
Veamos si es este. Veamos. No, preposiciones. No. Veamos cuál puede ser. ¿Por qué sección va usted ya? Bueno, donde he tenido más problemas es en ese, okay. Pero lo pasé y continué con otro, ¿verdad? Okay. Para no atrasarme. Veamos si está en la sección 3, porque estábamos buscando en la 2. Es donde dice el verbo to be, porque era de poner am I am. Ok. Veamos si es este. No, es en la primera. En la primera sección. Sí, porque está hablando del verbo to be. Ajá, correcto. Este creo que era... ¿Este? La parte... No. ¿No es esta? Ajá, en este creo que es. Ok, vamos despacio. Ah, ok, ese es. Este es, ok. En la última, exactamente la última. ¿En la última? Ok, sí. Muy bien. Acá. Yes, it is. Ajá. Sí, okay. Ahora... ¿Por qué, verdad? Yo puse is, pero no me lo reconoció. Mm. Vamos a ver. Aquí entonces le voy a pedir que verifique si no hay un espacio aquí, un doble espacio. Sí, es cierto. O aquí la palabra is tiene que iniciar con minúscula, porque es una continuación de esto. Usted únicamente usa mayúscula cuando está iniciando. Por ejemplo, acá, mire. Que es el inicio, ¿verdad? Pero esto es continuación. Sí. Entonces sí, podría ser. Yo le había puesto con mayúscula. Todas la hice, de hecho, con mayúscula. Ok. Y aquí no le vaya a poner punto porque el punto ya está acá en la plataforma. Ajá. Bueno, entonces, tendría que revisar. Detalle, vea, pero, ajá. Revisa y me deja saber, por favor. Ok, excelente. Sí, gracias. Solamente en este era. Sí, sí, solamente okay. En ese. De ahí he avanzado y no he tenido problemas hasta ahorita. Ok, bueno, me alegra mucho. Bueno, ¿hay algún otro ejercicio, jóvenes, que quieran que revisemos? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, si se acuerdan de algún ejercicio, me dice y nos venimos corriendito a la plataforma, ¿ok? Vamos a avanzar. Yo tengo una lista. Ah, ¿cómo no? Dígame, con mucho gusto. Hola, de las mismas que le consulté la vez pasada en la clase anterior, tenía dos, pero siempre en una me salió fallando, no me salió la que vimos. Sí. ¿Me recuerda, por favor, el número del ejercicio, si está llamada? Era en el 2.10. Ah, ok, sí. 2.10, estamos acá. Era en las 6. Muy bien. Ya está cargando. Acá estamos ya. En las 6. Sí. Ok. The cell phone. Acá. The cell phone is in front of the address book. Revisemos acá qué podrá estar. The address book. Sí. Ok. 4.11. Mire, address, doble D y doble S. ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí. Veamos aquí. Y book separado. Ajá. Address, espacio, book. Y el inicio va con minúscula porque es continuación, ¿verdad? Ahorita lo voy a corregir, creo que sí lo tenía mal. Ok, ¿me dejas saber, por favor? Vaya, ahorita. Sí, gracias. Ahora sí, ya. Sí, muy bien. Bueno, gracias. Me alegra mucho. Claro que sí, con mucho gusto.
Me estaban diciendo acá por el chat que vayamos a la 4.11, con mucho gusto. Vamos acá, mire, 4.11. Todo esto, miren, nos sirve a todos. Vamos. Acá estamos. 4.11, estamos siempre con el presente continuo. Ya vamos a llegar por ahí. Muy bien, Carlos. Ya le aparece. Ya. Lo felicito, muy bien. ¿Es esta, Carlos? Sí. Ok, ¿en cuál número? A ver, cuénteme. No he entendido todavía. Ah, ok, muy bien. 4.11. Look at the pictures and input the correct answer in blank. Quiere decir que aquí vamos a tener el espacio para poder escribir, ¿verdad? Entonces, veamos. Acá está, mire. Tengo, por ejemplo, my name is Claire. I am wearing a green suit today. Acá está, ¿eh? I am wearing high heels too. También está usando tacones. O I am wearing high heels too. Puede ser contractado o separado. Seguimos acá. My name is Claire. I am wearing a green suit today. Y luego decíamos aquí, I am, apóstrofe M, wearing. ¿Verdad? High heels too. Usted va complementando de acuerdo a lo que está en aquí. Y luego seguimos con ella. It's raining, but, mire, está lloviendo. ¿Está usando alguna capa? No, ¿verdad? No. Entonces, but I am not wearing a raincoat. Ahí está. ¿Sí? Aquí estamos ya con afirmativas y negativas con el presente continuo. Le recuerdo, presente continuo es la combinación del verbo to be y un verbo en ing. Okay. Y así continuamos con las demás. ¿Sí, sí ya comprendimos lo que vamos a hacer acá? Sí, sí. Ok, ya, ya, muy bien. Gracias. Entonces le dejo de tarea hacerlo y luego nos deja saber cómo le fue hoy. Ay, gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, ¿algún otro ejercicio? ¿O nos vamos a... continuamos? Ok, continuemos y si hay algo me deja saber inmediatamente. Nos venimos corriendito por acá. Vamos a ver. ¿Quién vio los videos? ¿Los vimos todos? Sí, yes? Sí, yo sí. Yeah, very good, very good. Okay, entonces tenemos que very best friends, always together, siempre, siempre juntos. I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Muy bien. Y así como veíamos, sujeto, verbo to be, complement. Y ahí está. Una oración afirmativa. Ahí está. Let's repeat. I am a student. Let's repeat. I am a student. Okay. He is a teacher. He is a teacher. She is a journalist. She is a journalist. It is a book. We are mechanics. You are pilots. They are policemen. Okay. Esto es plural. Este es plural. No lleva S porque es un plural irregular. Se lo da la letra E. Singular, policeman. Plural, policemen. Igual que woman, only one. Women, plural form. ¿Ok? Vamos a ver. Hagamos un ejercicio juntos acá. Tenemos las tres formas de conjugar. Complete with am, is, are. Y ese es el ejemplo. I am French. French es la nacionalidad.
Vamos a ver, you help me. Ah, surname is last name, okay? My surname is Lopez. Lopez. Very good. Lopez. Number two, we are from Madrid. Very good. Number three, I am Ana. Nice. Number four, Antonio and Juan. Antonio and Juan. Are. Very good. Are in room. Seven. Very good. Okay, number five. The teacher is English. English is a nationality. Okay. The teacher is English. Very good. You are in class. You are in class. Three. Very good. Yes. Okay. She is a student. Nice, very good. Vale. Ahora, este lo hicimos juntos, pero hoy vamos a hacer uno en los grupos. Oye, yo acá les pongo estas oraciones. Miren, tómele una foto y me lo llevo a los breakout rooms. Lo desarrollan juntos y luego me los traigo al aula para que lo hagamos juntos todos, ¿ok? ¿Ya tienen la fotito? ¿Yes? No, todavía no. Ok. Take your time. Okay. Ready? Yes. No, permítame. Okay, permítame. Muy bien. Tome la foto. I am very happy. Okay. Yes, I know. Susan. Okay. Vámonos entonces. Vamos a practicar. Muy bien, yo les envío la invitación. Vamos a formar grupos de 2 o 3 personas, ¿ok? Ok. Please click on join. I send you the invitations. Please click on join. Thank you. Yes, very good. Good, very good. Ok, Mirna, Rafa, Silvia, Carlos Emilio, Jorge. Please click on join. Rafa, Silvia. Okay, very good. Daniel, Jorge, please click on join. Okay, good. Okay, nice. Jorge Aguilar. Ok, solo Jorge Aguilar me queda. Nos vamos. ¿Me confirma, por favor, si recibió la invitación? Se la vuelvo a enviar. I am very happy, ¿verdad? Yeah. Uh-huh. Y Américo nos estaba diciendo. Susan is a tall girl. Ajá. Me parece muy bien. Sí, correcto. Uh-huh. Number three, Rafa. Rafa. Is. The dog is brown. Okay. Sí, porque... Ajá. Okay. Ajá. Es como mascota, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, perfecto. Number four, Jorge. Ok, perfecto. Michael. Es Tom and Michael is our friend. Correcto. Ok. Number five. My mother is a teacher. Correcto. Great. Estamos. The house is old. Okay. Número 7. Oh, perdón. 5. Okay. Number seven, Jorge. Sí, okay. Me quedé en la 6, perdón. Es house. The house is the house old. Is old. Is old. Mm-hmm. Ah, okay, perfecto. Gracias. Bueno, vamos en la 7. The boys is hungry. The boys is plural.
Es plural. Sí. Ok. Yeah. Entonces, voy sería are hungry. 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 Hungry, sí. Hungry. Yes. Thank you. Pues sí, tiene razón la teacher. Las de six sería entonces are, porque está en plural. Houses. Houses. The houses are old. Sí, 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 cierto. The number eight, lions are big. Lions are big animals. Okay. Yes. The nine, the doctor is in hospital. The doctor is in hospital. Yes. Ah, vieja, antigua o lo que sea, niño. La cosa que es is. La de 6 dijiste, ¿verdad? Ajá. No. Is a musician. Is a musician. Okay. Musician. Ok, Bernita, la 1. I am very happy. Susana is Eva. Sí. Susana is a tall girl. Ay, ya llegamos. We are back now. Sí, ya, right here. Yes. Estaban dos compañeros que no podían ingresar. Por eso me los... Ah, ok, perfecto. Ok, ok. Larisa. Mande. Did you finish? No, es que yo la voy copiando de una vez en el cuaderno. Oh, ahí sí. Ok, ok. Entonces vamos a ver. Ahí voy por las 7. Ok, muy bien. Nos quedamos, Ticha. Porque teníamos una duda si era viejito o edad. ¿En cuál? En las 7. ¿Recuerdas? Es como viejo. Old. Sí, es como viejo. Yes. The books are in the bag. Yes, very good. Okay. Hoy nos trajo bien rápido. Sí, es que teníamos dos compañeros que no podían ingresar al aula. Por eso me los traje rapidito. Y además tenemos que avanzar porque ahora vamos a terminar la sección 2. Ok, vamos a ver, continuemos entonces. We're going to check together. Ok, help me please. Number one, I am very happy, very good. Number two, Susana is a tall girl. Is a tall girl. Very good. Number three, Tom and Mike are. No. The dogs are brown. Oh, the dogs are, because this is plural. The dogs are brown. Number four. Okay, una consulta, teacher. Sí, con mucho gusto. Cuando son plural, siempre tiene que llevar lo que es el are. Yes. The dog, cuando hablamos de un animalito y es singular, lo podemos sustituir por it. El plural de it es they. Entonces, they are, the dogs are. Entonces, ¿qué sería the dogs? Are brown, yes. Are brown, okay, thank you. Okay, you're welcome. Number four. Tom and Mike are friends. Yes, there are two, are friends, good. Are friends. Number five, my mother. My mother is a teacher. Good. Number six. The houses. Muy bien. Porque dice the houses. This is plural. Houses are old. Good. Okay. Yes. The boys are hungry. Oh my God, yeah, are hungry. Good. Number eight, lions are big animals. Good. Okay, number nine, the doctor is in the hospital. The doctor
is in the hospital. In the hospital. Very good. The doctor is in the hospital. Number 10. She is sad today. She is sad today. Good. Today. 11. The teachers. The teachers are in the school now. The teachers are in the school now. Very good. Are in the school now. Number 12. The cat is red. It's only one cat. The cat is red. Good. Number 13. Maria. Is my little sister. Good. Number 14. The students. The students are in the classroom. Yes. Number 15. Students. The books. The books are in the bag. Very good. Number 16. The girls. Are at the supermarket. Very good. Are at the supermarket. Supermarket. 17. My pencil. The pencil is blue. Very good. Number 18. My father is a musician. My father is a musician. Let's repeat. Musician. Yeah, very good. Musician. Good. Okay, nice. Muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a continuar. Mira, fíjese lo que tenemos acá. Aquí tenemos las oraciones ya con su respuesta que ustedes ya la dieron, pero las primeras tres las hemos convertido a preguntas. ¿Qué hacemos cuando queremos convertir una oración? Prácticamente son dos de la básica más la de punta de silicón. Okay, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos convertir una oración afirmativa en pregunta? Lo que hacemos es escribo más tarde. Vamos a ver. Te pasamos el verbo to be al inicio. Muy bien. Nosotros cambiamos de lugar el verbo to be al inicio y por supuesto. Y después el sujeto y de último el complemento. Muy bien. Y por último el signo de interrogación de ser. Question mark. Very good. Sí, claro, Larisa. Ok. Ahora, cuando tenemos el verbo to be al inicio, no se les olvide que vamos con mayúscula inicial, ¿verdad? Al inicio. Muy bien. Entonces tenemos, are you very happy? Ah, pero mire, la anterior era, I am very happy. Y acá en la pregunta yo digo, are you very happy? ¿Ok? Tenemos nosotros que cuando estamos, digamos, estudiando las estructuras de manera aislada, vamos y tenemos el cuidado que el verbo coincida con el sujeto y todo lo demás. Pero cuando ya estamos en la práctica, que es lo que vamos a hacer en este momento, usted se ubica en un contexto de conversación. Entonces, yo no me voy a preguntar a mí, am I happy? Am I very happy? Usted me pregunta a mí, are you very happy? Para yo contestarle, yes, I am very happy. ¿Verdad? Por eso es que hemos cambiado acá, porque ya vamos a la práctica. ¿Ok? Ok. Luego tenemos, is Susana a tall girl? Are the dogs brown? Y de la 4 a la 18 son suyas. Me lo llevo a las aulas para que las conviertan en preguntas. ¿Ya me le tomaron fotito? No. Oh, my God. No. Ok. Mire qué pasó aquí. Aquí está. Ready? Yes, I am. Yes? Yes. Everybody. Okay. Yes. Let's go. Let's practice. Questions. Remember questions. Questions. Vamos a los mismos grupos, ¿ok? Yo les envío la invitación, ¿ok? Please click on join. Okay. Very good. Ok, click on join. Muy bien.
Very good, very good. Okay, please click on join, click on join. Rafa, Anaya, Jorge Aguilar, please click on join. Okay. Una cada uno para que vayamos avanzando. Okay. Vaya, la cuarta sería Our Friends Tom and Mai. Está preguntando que si Tom y Mai son amigos. Uh-huh. Our Friends Tom and Mai. Entonces así podemos ir haciendo una cada uno. Okay, la cinco es, is my mother a teacher? ¿Cómo sería la seis? Sería, the house, no sé cómo se pronuncia. No. No, ¿vale? ¿Cómo fue? ¿En qué caso no lo? En este caso sería, are all the house. ¿Para qué? La para poderlo convertir a prueba. Vamos a poner. Empezaría con A. Vale, hola, no les escucho. Es que se oye cortado, se pierde la señal, el audio. ¿La 7 cómo sería? Ay, la 7. Sería un rey the boy. ¿Cómo? Sería un rey the boys. Our family the boys. Ajá. ¿Me escuchan? Vaya, la otra. Sí, es que suena mejor, creo yo, our house all o our boys hungry. Ajá. ¿Por cuál vamos? Por la 8. Y ahí es la de los leones, la que sigue, ¿verdad? Sí. Our lions, big animals. Arlayo, Arlayo, Arlayo. Melón. Ese león. Es que ha habido los gatos. Y yo. Daniel. Hola, buenas. ¿Qué pasó? Veamos, le voy a enviar otra invitación, ¿no? Oye. Para que pueda practicar acá. Vámonos a las 7. Okay. Acá está. ¿Sí le llegó? Ya. Porque en la anterior también tendría que ser, por ejemplo, are the boys. Teacher. Si gusta, preguntémosle a teacher. Ok. The number 8. La palabra sería, are the lions, big animal, poner el artículo, yes. O are lions. Porque aquí soy extraño decir solo, are lions, big animal. No, are lions. That's are, okay. Okay. Entonces en la número 6 también sería, are the houses old. Yes, are the houses. Pero fíjese que es que lo que sucede es que el determinante, el artículo THE, vuelve el objeto específico. Si usted dice, let's puede aparecer y desaparecer. Ok, si usted dice, let's go to a restaurant es cualquier restaurante. Pero si usted dice, let's go to the restaurant, usted sabe cuál restaurante, de cuál está hablando. Entonces, si usted dice, are lions, es en general.
Are the lions son estos que están acá, o al grupo de los que usted se está refiriendo. Ah, dependiendo del contexto donde me encuentre. Si yo estoy en un lugar de leones, puedo ocupar that. Exactamente, ah, exacto. Okay. Si usted dice, por ejemplo, are houses old or are those houses old, ¿verdad? Pero si usted dice, are the houses, estas de las que yo estoy hablando, ¿sí ve la diferencia? Okay. ¿Yes? Sí. Yes. Okay. Yes. Muy bien. Thank you. Okay, thank you're welcome. You. Very good. Number 9, Rafa. Practicing? Teacher. Yes? Yes. Sí, llamamos por la 14. Okay, very good. Vale, los dejo trabajar, pues. Thank you. Y no le preguntamos, teacher, ¿se fue o no? Aquí estoy. Mire, ¿verdad que así como en la... ¿En cuál era la que teníamos la pregunta? Quiero ver. La 6. En la 7. La 6 y la 7. ¿Verdad que se omite para preguntas lo primero? Como dice, de... Ajá. O sea, sería our houses old. Ok. ¿Verdad que se omite? Eso depende del contexto. Si yo le digo, por ejemplo, Larisa, let's go to a restaurant. Le estoy diciendo que vayamos a algún restaurante. Pero si yo le digo, Larisa, let's go to the restaurant. The es específico, es ese restaurante. Entonces, si usted dice lions, es en general. Pero si usted dice the lions, usted sabe de cuáles está hablando. ¿Ya? Okay. Así que depende del contexto. Gramaticalmente puede usar cualquiera de los dos. Ya, la que use ya dependerá del contexto. Ok. Bye. Bye. Vamos a ver, creo que vamos a regresar. Is the cat red bear? Correcto. Ok, vamos a ver. María is my little sister. Is my little sister. Is Maria my little sister? Yes, very good. Ah, okay. There you go. Yes. Is Maria my little sister? Okay. The students are in the classroom. Is my father? No sé si hay mañana, a ver si vamos a alcanzar a sacarlo. Are we practicing? Yes? Yeah. Yes, we are. Okay. Are we done? Yes. Yes. Okay. Nice. Let's go. Let's go to the classroom then. Okay. En otros días estuve en uno, y ahí los otros dos días, miércoles y jueves, estuve en otro grupo. Y ahora que hoy otro grupo, me tocó aquí con usted. Qué bien, Daniel. Yes. Me alegra que esté por aquí. Y aquí se queda, ya no se vaya para otro grupo. Bueno. La teacher es la que nos elige. Bueno, ya nos abandonó. Nos Oiga. Abandonó la teacher, dije. No, qué barbaridad, aquí estoy. Muy bien. Usted nos manda para otro grupo, teacher. Ok. Ya están cerrando las. Ya están viniendo los compañeros. Vamos a ver. Nos vamos entonces para que podamos. Verificar acá. Okay. Number 3 is the example. Are the dogs down? Okay. Now, number 4. Yo le doy la oración y usted me da la pregunta, okay? Tom and Mike are friends. The question? Are Tom and Mike are friends? Okay. No, are Tom. Okay. Are Tom and Mike friends? Yes, very good. Are Tom and Mike friends? Very good. Right. Number 5. My mother is a teacher. Give me the question. Is teacher my mother? No. Is my mother a teacher? Yes, very good. Is my mother a teacher? Is my mother a teacher? Very good. Okay. Number 6. The houses are old. Give me the question. Are the houses old? Yes. Are the houses old? Nice. Number 7. The boys are hungry. The boys are angry and hungry. The boys are hungry. Okay. The boys are
question? Are lions big bad animals? Okay. Okay, number 7, that would be, are the boys hungry? And then number 8, are lions big animals? Así como lo dijeron, muy bien. Number 9, the doctor is in the hospital. Okay. Yes. In the hospital. Is the doctor in the hospital? In the hospital. Number 10, she is sad today. She is sad today. Okay. She is sad today. Muy bien. Ubicamos el verbo al inicio, ¿verdad? Is she sad today? Question mark. Very good. Number 11. The teachers are in the school now. Are the teachers in the school now? Yes. Are the teachers in the school now? Very good. Number 12. The cat is red. Is the cat red? Is the cat red? Yes, very good. Number 13. Maria is my little sister. Is Maria my little sister? Very good. Number 14. The students are in the classroom. Are the students in the classroom? Nice. Number 15. The books are in the bag. Are the books in the bag? Number 16. The girls are at the supermarket. Are the girls at the supermarket? Very good. Number 17. My pencil is blue. Is my pencil blue? 18. My father is a musician. Is my father a musician? There you go. Is my father a musician? Yes. Very good. Okay, nice. Applause for you. Great, great. Yeah. Okay. Va, mire, vamos a hacer ahorita un resumencito del verbo to be. Acá estamos. Las afirmativas, les recuerdo. I am, contracción, I'm. Les recuerdo, el apóstrofe se ubica en donde hace falta la letra. No es en cualquier parte. You are, you're, acá. He is, his, acá. ¿Verdad? Donde hace falta la letra. Luego, en las negativas, lo único que hacemos es agregar not después del verbo to be. Ahora bien, para la primera persona del singular, solamente tengo la opción de decir I am not. No puedo contractar el verbo con el not. Pero para el resto, yo tengo las dos opciones. Yo puedo decir you're not o puedo decir you aren't. Los uno y luego pongo el apóstrofe donde me hace falta la O, aren't. Lo mismo acá. He is not, he's not, o puedo decir he isn't, ¿verdad? Las dos. Interrogativas, acabamos de hacerlo. El verbo to be va al inicio, luego va el sujeto complemento y luego el signo de interrogación. Necesito que me presten atención solo aquí al primer bloque, mire. Tenemos un ejemplo acá. We are children. We aren't children. Are we children? Aquí están las tres. Afirmativa, negativa, pregunta. Acá nos vamos a concentrar. ¿Estamos bien al momento? Sí. ¿Yes? Sí, sí. Ok. Sí. Continuemos entonces. Eso era el verbo to be, pero lo vamos a seguir usando. No crean que ya nos libramos aquí. Ok. Vamos entonces. Prepositions. ¿Qué es una preposición? Una preposición es una palabrita que usamos para expresar la ubicación de algún objeto, de alguna persona, de algún lugar. Nos vamos entonces acá, mire, vamos a hacer la ilustración de las preposiciones de la pelota respecto a la caja, the box. Las preposiciones que tenemos acá son las que están en rojo y vamos a ir viendo cómo las usamos. Above, estamos hablando de aquí, arriba, pero no lo toca, above. Y above puede ser también over. Tenemos las dos opciones. Above. Sobre. Vamos. Above the box.
Below, igual, abajo, pero no lo toca. Below the box. Acá está. Okay. Vamos con on. Este sí lo toca, mire. On the box. It's on the box. Y lo mismo pasa acá. Tenemos under. Aquí, debajo. Under the box. Acá estamos. Tenemos esta otra. In front of the box. La preposición son las tres palabras juntas. In front of the box. Enfrente de. No importa si lo toca o no. Simplemente está enfrente. Y tenemos acá el opuesto. Behind the box. ¿Verdad? Detrás. Behind the box. No importa si lo toca o no, pero está atrás. Behind the box. Ok. Behind the box. Yes. Vamos acá, mire. Next to the box. A la par. Puede ser a su derecha o a la izquierda, pero a la par. Next to the box. Next to. A la par. Tenemos esta, mire. In. Adentro. In the box. In the box. Va, ahora quiero que, por favor, pongan atención acá. Mire, aquí ya cambiamos a plural. Tenemos varias cajas. Pero si solamente tenemos en medio de dos, entonces yo digo between the boxes. En medio de dos. Pero si está en medio de varias, yo digo among the boxes. Si vemos la diferencia. Yes. Ok. Mire esta, near the box, cerca. Aquí podríamos decir también next to, ¿verdad? Pero aquí es, tenemos otra opción, o podemos decir next to o podemos decir cerca, near the box. Y el opuesto. Teacher, perdón que me interrumpa. ¿Sí? Con mucho gusto, dime. Me queda una duda con el con near y next to. Entonces pueden usarse ambas en cualquiera de los contextos, sí. Pero next to es específicamente a la par, juntos. Exacto, exacto. Y en cambio near puede sustituirse por next to y puede significar lo mismo, pero específicamente sería near para cerca pero no junto. Sí, pero también near puede ser que la pelota esté al frente y en vez de usar in front of, usted solo dice near. Porque near es cerca, okay. ¿Verdad? Puede ser acá, okay, puede ser acá, puede ser acá. Near. Lo que sucede es que cuando usted dice next to o in front of, es más específico. Ah, ok, sí, okay. Perfecto. Ya me queda más claro la idea de cómo usar near porque es más universal el hecho de usar near. Sí, es más general, sí, es más general. ¿Y esta t-shirt? Sí, dígame. Thank you. ¿Y estas láminas están dentro de las, están incorporadas en la plataforma? En la plataforma. No, estas es el material que yo les preparo como adicional. Pero nos la va a compartir en el grupo. Con mucho gusto, claro que sí, con mucho gusto. Aunque en la plataforma hay otros ejemplos similares a eso. Exacto. Son cajitos. Sí, pero como que sustenta o argumenta o nos ayuda a complementar un poquito más. Con más mucho que gusto. Todo sustentar. Con mucho gusto, yo se las comparto con mucho gusto. Es para ustedes. Excelente, gracias. Ok, muy bien. Vamos a ver, y tenemos acá far from, ¿verdad? Far from son dos palabritas. Far from the box. Esas son algunas de las preposiciones. Ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya le tomaron fotito acá? No, no. Ok. Yes. Sí. Ok, muy bien. ¿Cómo se traduciría far from? Far from es lejos de, el opuesto de near. Okay. Far from el sábado. Pero solo, solo es from. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Vamos entonces. Un ejercicio, mire. Where is the dog? Vamos a ver, aquí tenemos. Among, behind, between, in front of, next to, on, over, and under. Vamos a ver. Number one, where is the dog in number one? You tell me. What are you doing, Marty? The dog is in. Yes, very good. The dog is in the box. Right? Box. Good, very good.
Number two, where is on, a dog? On the box. On the box. The dog is on the box. Yes. Very good. Very good. Okay. Number three, where is the dog? Behind. It's behind the box. Very good. It's behind the box. Number four, where is the dog? Under. Under. Okay, yeah. Díganme la completa. The dog is under the box. Very good, very good. Yes, the dog is under the box. Very good. Number five, where is the dog? The dog is in front of the dog is in front of the box. Very good. Okay, number six, where is the dog? The dog is next to. Very good. Now look at number seven. Where is the dog? The dog is between the boxes. Yes, the dog is between the boxes. Number eight. Where is the dog? It's among the boxes. The dog is among the boxes. And number nine, where is the dog? Among the dog. The dog is over. The dog is over. Very good. It's over. Y alguien en el chat pregunta cómo se usa into. Into es como cuando yo le digo, please come into my office. Venga adentro de mi oficina. Venga hacia mi oficina. Si vemos ahí la diferencia, yes, into, es como una preposición de movimiento. Venga, adentro de la oficina. ¿Estamos bien ahí? Yes? Yes. Ok, very good. Vamos entonces. Over, ¿cómo se traduciría? Perdón, Elena. ¿Cuál? Over. Over es sobre, pero no lo toca. Sobre. Okay, ok, over, ok. Por ejemplo, Luis, the lamp. Is over the teacher. La lámpara está arriba aquí, pero no me toca. Okay. Is over the teacher. Y ese es igual que above teacher. Exactamente. Sí, exactamente. Usted tiene ahí dos opciones. Es, usted usa la que más le parezca. Thank you. Okay, you're welcome. Over y above. Okay. Yes. Very good. Okay. Bye. Muy bien. Ahora vamos a ver otro uso. Esto era como una práctica, pero vamos a ver acá. Miren, tenemos aquí algunas ubicaciones. Y déjeme decir, hotel, bank, bar, estamos bien con el significado. Supermarket también. Bowling alley es como el boliche. Bookstore es la librería. Hospital, ya saben ustedes. City Hall, la alcaldía. Library, la biblioteca. Post office. School. Bus station, que es la terminal, ¿verdad? Police station y el zoológico. Muy bien. Este es un mapita con vista aérea. Quiere decir que si yo le digo, where is the hotel, usted no me va a decir. Están abiertos los micrófonos, teacher. Sí, vamos a ver. Ahí estamos ya. Ok. Si yo le digo, where is the hotel, usted no me dice, it's over the bank, porque esta es una vista aérea. Quiere decir, the hotel is next to the bank, ¿verdad? Where is the bookstore? The bookstore is in front of the city hall, or the bookstore is next to the hospital, or the bookstore is behind the bowling alley, or the bookstore is between the bank and the hospital. Tienen muchas opciones acá, ¿ok? Entonces, vamos a hacer estos últimos tres minutitos que nos quedan. Tómemele, por favor, una foto a este croquis y me lo llevo a las aulas para que usted diga, where is the police station? Where is the post office? Where is the bar? Y así vamos practicando, ¿ok? Ok, wait a minute, sir, please. Yes. Ok. Are we ready? Yes? No, wait a minute. Okay, okay. Hold on. Okay, thank you, teacher. Yes? Okay, let's go. Let's go.
Vámonos entonces, mire, a practicar, a practicar. Yeah, I sent you the invitations. Please click on join. Click on join, click on join. Very good, very good. Muy bien, muy bien. Luis Enríquez, Rafa, Jorge Aguilar, ok, Rafa, Jorge Aguilar, please click on join, nice, solo Jorge nos falta. Okay. Ahorita tengo la foto. Veamos. Ok. Entonces. Sería el hotel, hotel y el banco. Sí. Por ejemplo, la estación de policía, yo sugiero que podría decir, por ejemplo, the police station is in front. Estaría como en medio, ¿verdad? De las dos. Entonces sí, sí. Sería de las que ella dijo hace poquito, de las que no estaban en la plataforma. Between. Ajá, cabal. Pero se me va a meter a otra cosa que se me sale. Yes. Next to, sí. Next uh-huh. Bank. Near to the bowling alley. Bowling alley. Yes, good. Okay. Where is the zoo? The zoo, very good. Is the zoo? No, zoo is the. Where is teacher? Where is the zoo? The zoo? It's in front of. No, no. ¿Cómo se dice? Para decir el sol, o sea, the zoo, sí, the zoo. Yes. The zoo is in front of the police station. Yes, good. In the post office. Okay, good. Me lo llevo hoy. Me lo finish. Yeah, that was quick. Ok, muy bien. Mire, fue una práctica rapidita, ¿verdad? Bien rápido. Yeah. Yeah, because of time. Muy bien. Con esto estamos concluyendo sección 2. El día de mañana estamos iniciando sección 3. Les recuerdo, sección 3 vamos martes, miércoles, jueves. Y el día jueves vamos a explorar juntos el examen de medio curso. ¿Verdad? No lo vamos a hacer juntos, lo vamos a explorar para ver si las instrucciones están claras, si no hay ahí algún inconveniente, para que ustedes pues lo puedan desarrollar a continuación, ¿ok? Muy bien. Si tienen algún ejercicio, recuerden, anoten el número, mañana es lo primero que haremos, ¿ok? Ok. Thank you very much. Okay. Please continue working on the platform. See you tomorrow. Yeah. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye.